amigos de mi canal Nivel Valdés Urbex México, te doy la bienvenida a un nuevo video, nueva exploración de un sitio magnífico, increíble, abandonado, amigos. El día de hoy nos encontramos en esta base policial que fue construida a principios del 2001, amigos. ¿Para qué? Para la Policía Federal de Caminos. Un lugar, amigos, del cual se invirtieron millones y millones de pesos, amigos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues nadie lo sabe. Solo se dice que todo el dinero invertido en este lugar, pues se fue a la quiebra, se perdió. Nadie supo qué pasó con ese dinero. Y bueno, en fin, estas son cuestiones políticas del cual no nos vamos a meter mucho en ese tema, amigos. A lo que nos corresponde a nosotros es la exploración urbana. El día de hoy, junto con mi esposa Silvia Cacho, queremos darle las gracias al buen amigo Charlie del equipo Cazadores de Tesoros de Saltillo, amigos, para que vayan y se suscriban a su canal y lo sigan en su página de Facebook. ¿Por qué? Porque él fue el que nos trajo a este impresionante lugar, amigos. Vamos a ver qué es lo que quedó de este sitio, de este en verdad extraño lugar. ¿Por qué? Más que nada por la forma piramidal en lo que construyeron este sitio, amigos. Ahorita les vamos a dar más detalles de lo que es este sitio, pero por lo pronto iniciamos este recorrido, amigos. Bien, amigos, como pueden ver, este sitio en su inicio se pretendió también que tuviera un helipuerto. De este lado era la rampa principal, el acceso principal a la pirámide, para que todas las patrullas, las unidades policiales ingresaran por esta zona, al cual se pretendía que fueran estacionadas en esta parte, y esta era la entrada principal, del cual tenía pues lo que viene siendo los recibidores principales. Y pues bueno, amigos, en un inicio se pretendía que este lugar fuera una base para cadetes, para las personas, los nuevos integrantes de la Policía Federal se adiestraran en este sitio, amigos. Pero después toda la infraestructura fue pasada a la División de Caminos. Aquellos ex policías de carreteras federales que pues normalmente los veíamos en México en las principales carreteras federales, amigos. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con ellos que llega prácticamente el nuevo gobierno a partir del 2001 hasta que pisó prácticamente la gobernatura el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y desaparece la Policía Federal? ¿Qué pasa con esta infraestructura? Pues que no se termina, no se logra que se termine. Esta parte era para un elevador, como lo podemos ver aquí. Tenía prácticamente dos pisos y miren la majestuosidad de esta parte de las ventanas, que daban pues prácticamente una vista hacia el cielo, amigos. Impresionante, ¿no lo creen? Un sitio pues prácticamente extraño en construcción. Quisiera tener el nombre del arquitecto que prácticamente fue quien construyó y le dio forma a esta comandancia policial, pero no lo tenemos, amigos. No tengo el nombre del arquitecto. Si alguien de ustedes lo conoce o tiene el nombre, pues háganoslo saber. De este lado, Silvia, vámonos por este lado. Vamos a ver esta parte que eran baños. Tengo pensado que este lugar tuvo inspiración en una base ovni. Así tal cual, amigos, se los menciono, pues prácticamente de fantasía, y de ahí se basó este arquitecto para diseñar toda esta infraestructura, que bien, pues sí luce prácticamente abandonada, en el abandono, pero les tengo buenas noticias, se pretende reconstruir, remodelar esta infraestructura, amigos, así tal cual, para... pues se pretende ser una base para un cuerpo de bomberos. Hasta el día de hoy es lo que se sabe de lo que se pretende hacer con este sitio, que quedó prácticamente en el abandono y al acecho pues de todos los grafiteros que vienen y pues dejan su marca.
en este impresionante, bello lugar. Créeme que si este lugar fuera adaptado para que fuera, no sé, ¿qué les parece? Una mansión, pues quedaría de lujo, en verdad. Que desde que llegas es impresionante ver el acabado, la forma que le dieron a este lugar. Vámonos al segundo piso, amigos. Vámonos al segundo piso de este lugar. Bien, amigos, vamos a explorar la segunda planta de esta pirámide policial en abandono. Miren todo el terreno que tenía todavía para poder hacer algo más. Créanme que este hubiera sido uno de los lugares en cuestión de arquitectura más ingeniosos, más impresionantes de México. ¿Y qué creen, amigos? Que no son dos pisos, son tres pisos los que tiene este sitio. Vamos a explorar el segundo piso. Yo pensé en verdad que eran dos, pues acabamos de descubrir que son tres pisos, amigos. Algo realmente impresionante. Vamos a ver qué hay en esa puerta. Bueno, esta parte está oscura, al parecer también es parte del segundo piso. Es un cuarto, amigos. Bueno, vamos a ver qué más hay. Mire, que quiero que observen esto, en verdad. Díganme si no es impresionante las ventanas, todos los ventanales. La vista que teníamos desde aquí es realmente increíble, amigos. Increíble, en verdad. Ojalá y en verdad se pueda rescatar todo este terreno, toda esta infraestructura. Porque créanme que vale mucho la pena. Así como está en obra negra, abandonado, pues yo creo que serviría para un buen fin, si así se lo propusieran nuestras autoridades, amigos. Vamos a la última parte de esta pirámide, a lo más alto, que viene siendo el tercer piso. Vamos a ver qué nos espera de aquel lado. Bueno, amigos, pues la noche se nos viene y esto cada vez se pone un poco más aterrador. Se dice, se cuenta también que una persona vino y terminó con su existencia dentro de estas instalaciones. Bueno, pero eso es otra historia. Miren nada más qué vista, la puesta del sol que tenemos el día de hoy es increíble, amigos, increíble en verdad. Bueno, esta toma me gusta mucho, amigos. Miren nada más la salida de las ventanas. Vamos a ver qué más hay en esta parte. No, en verdad que para las personas que pudieron estar aquí hubiera sido algo realmente fuera de lo normal, amigos. La pirámide base OVNI de la Policía Federal de Caminos. Miren sus grandes ventanas y aquí está, amigos, aquí está la punta de la pirámide, prácticamente sujetada por esta columna, y pues es prácticamente lo que sujeta el peso, la forma que le dieron, pues es digna de admirar, amigos. Esta es la parte de arriba, el tercer piso. Y pues es prácticamente todo, amigos. Tenía vistas a sus cuatro puntos cardinales, como lo podemos ver aquí. ¡Wow! En verdad que yo quisiera esta infraestructura para hacer una mansión. ¿Qué les parecería, amigos? Díganme si no es algo realmente increíble. Bueno, amigos, vamos a darles el último tour de este video, que va a ser por la parte de afuera, para que vean todas las dimensiones que hicieron. ¿Qué les gusta, amigos? Que se hayan tardado unos 6, 7 años más o menos en construir todo esto. Créanme que impresiona, impacta, en verdad, desde que llegas. Y ahorita se los voy a mostrar todo lo que hay prácticamente a los alrededores. Bien, miren esta parte, como les puedo mostrar, tenía ventanas y vistas hacia todos lados, amigos. Creo que esto es lo más impresionante en cuestión de bases policiales
o militares que me ha tocado ver. Bien amigos, pues vamos a darles el último tour. Como pueden ver, esta parte era el asta de bandera donde se pretendía que izaran banderas pues todos los policías que iban a estar aquí albergados en esta extraña base policial, amigos. Vamos a ver qué más podemos ver aquí. Como ya les dije, el terreno es muy grande, muy inmenso, del cual pues prácticamente caberían unas 5 pirámides en lo que es todo este terreno, amigos. Pues yo les prometo algo, yo les prometo que si en verdad se restaura este lugar, se los voy a traer tal y como quede, amigos. ¿Qué les parece? Esperemos en unos 2-3 años este lugar pues ya quede prácticamente restaurado y ahora sí tenga una función específica, ya sea para cuerpos policiales, bomberos, militares, pero que se le dé un uso. Y si es así, pues yo mismo voy a venir y se los voy a grabar, amigos, para todos ustedes. Bien amigos, y es así como me despido de este video, gran locación, gran lugar. El tiempo se nos terminó, nuestro peor enemigo pues nos ha ganado, amigos. El tiempo, la noche ha caído en este lugar y nosotros tenemos que buscar un refugio donde quedarnos. El día de hoy fue un día muy muy impresionante. Yo les deseo un feliz día desde donde nos estés viendo, desde cualquier parte del mundo, de cualquier parte de México. Nosotros somos Nivel Valdés Urbex México, mi esposa Silvia Cacho y nosotros le agradecemos al buen Charlie por habernos traído a este lugar. Bien amigos, pues él es el buen amigo Charlie, su señora esposa. Muchas gracias por habernos traído a estos lugares impresionantes de tu estado. La verdad, me voy con un muy grato sabor de boca. En verdad que fueron lugares impresionantes y pues te esperamos más bien el día que quieras ir a nuestro estado y pues también igual no salir a grabar con nosotros. Sí, ya está agendado ya viajar para San Luis Potosí, pero bueno, pues bien gustoso nosotros por compartir más experiencias con personas como tú que se dedican a este tipo de urbex, hacer todo ese tipo de contenido, pues para nosotros es un honor. Gracias amigo, gracias a tu señora esposa. Ellos son cazadores de tesoros desde Saltillo, Coahuila. Para todos ustedes, para que los sigan en sus canales y sus diferentes plataformas. Gracias amigo.